Hola, muy buenas. Mi nombre es Álvaro Luna y en los próximos minutos vamos a tratar de poder mostrarles las ventajas y las capacidades que una herramienta como DriveWorks puede ofrecer a todas las empresas involucradas en el sector del mobiliario. Bien, así pues vamos a comenzar nuestra presentación acerca de DriveWorks y las posibilidades que nos ofrece en el sector del mobiliario. En primer lugar, siempre me gusta presentarme para que un poco me tengan presente, un poco romper el hielo de este contacto, aunque sea de modo virtual. El índice de la sesión, empezaremos viendo quiénes somos, por qué DriveWorks, retos del sector, qué es DriveWorks y veremos algunos ejemplos. Bien, mi nombre es Álvaro Luna, llevo en el mundo de las nuevas tecnologías más de 22 años, con las certificaciones de todas las gamas de productos del ecosistema de herramientas de SOLIDWORKS, con la certificación élite desde el año 2008, focalizado en el análisis, el desarrollo de la hoja de ruta y planificación de aportar a las empresas mi experiencia en las nuevas tecnologías. En el ámbito personal, bueno, pues para que conozcáis un poco mejor quién soy, pues soy una persona, eso me defino como muy futbolero y un fan incondicional de la música de Mark Knopfler. Aquí tenéis mi perfil profesional. Nosotros como tal, Origen, somos una empresa que llevamos aportando soluciones a la industria desde el año 2005. Estamos focalizados en el cliente, que es nuestro principal, el centro de nuestro negocio, lo cual nos permite hacer un modelo de negocio sostenible con una atención personalizada y con un alto valor en las personas. Afrontamos proyectos completos desde consultoría a soporte, tenemos acuerdos con universidades, centros de formación y siempre queremos tener ese perfil, ese barniz de responsabilidad social y devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad nos ha proporcionado. Colaboramos en muchas iniciativas, como es la Asociación de Diseñadores, en varios lugares, en Andalucía, en Extremadura, como patrocinadores de equipos de competiciones como la Fórmula Student, en universidades y bueno, hemos llevado algunas campañas, como fue por ejemplo como cuando la pandemia, la campaña Quédate en casa, en la cual se seguía una serie de ciclos de formación gratuitos por plataforma YouTube en streaming. En esa búsqueda de cada vez poder ofrecer a nuestros clientes mejores servicios, un aspecto clave sin duda es la posibilidad de contar con partners que refuercen esta propuesta de valor. Y ahí es donde entra en juego hoy en concreto una herramienta como DriveWorks. ¿Por qué una herramienta como DriveWorks? Bueno, pues con esta foto hemos querido simbolizar lo que es un atasco, ¿vale? Hay veces que necesitamos que nuestros proyectos salgan más rápido de lo que salen y al final el día a día lo que nos origina es que hay un cierto atasco, una situación de bloqueo en la cual los proyectos no salen. Por otro lado, también hay veces que lo que necesitamos es salir de ese atasco porque necesitaríamos poder acometer más proyectos y dichos proyectos no somos capaces de poder abordarlos. En esas situaciones, bueno, pues se propone una herramienta como DriveWorks, que lo que persigue es la configuración y automatización de nuestros proyectos. Es un partner certificado de SolidWorks, configura y automatiza nuestros proyectos, podemos lanzarlo desde nuestro escritorio, desde nuestra herramienta de diseño o desde cualquier otro tipo de dispositivo, como pueden ser móviles, como pueden ser tabletas, y afecta o puede solucionar parte del aspecto de desarrollo y lanzamiento de proyectos a perfiles de fábrica, a ingenieros y personas involucradas en el diseño, canal de venta o incluso clientes finales. DriveWorks básicamente, ¿qué es? Pues un gerente una vez nos lo definió y la verdad que le robé la le robé la expresión, porque nos decía que él tenía, todos sus proyectos eran iguales, pero siempre eran diferentes. En esas situaciones, si os reconocéis, alguno de vosotros en esta situación, pues una herramienta como DriveWorks os encajaría a la perfección. En el caso del sector del mobiliario, aquí tenemos tres ejemplos, tres cómodas, tres aparadores. Bueno, pues para DriveWorks sería el mismo proyecto. Son muebles en los cuales podemos tener diferentes soluciones, tanto geométricas por dimensiones como por estilo. Podemos tener diferentes tipos de puertas, de molduras, de tiradores, de patas si fuera el caso, e incluso diferentes acabados, ¿vale? En ese entorno podríamos cuadrar una herramienta como DriveWorks, sería una solución óptima. Sector del mobiliario. Bueno, ¿qué puede haber? ¿Qué retos? ¿Qué puede haber en el sector del mobiliario? Bueno, pues necesitamos poder tener una herramienta que nos permita de un modo muy ágil solventar y poder generar proyectos de productos estándares. Pero a su vez también cada vez necesitamos, para diferenciarnos de las competencias, pues cada vez poder jugar con múltiples opciones, cada vez tener más alternativas, cada vez más materiales, cada vez más tipos de tiradores, más tipos de puertas, tipos de molduras, etcétera, etcétera. Cada vez también podemos diferenciarnos de los competidores si ofrecemos la posibilidad de llegar a productos a medida y no simplemente hacer kits estándares. Eso a su vez también nos permitirá una herramienta como DriveWorks poder llegar a esta situación sin errores y cada vez de un modo más rápido. Por tanto, ese ahorro en tiempo impacta críticamente sobre nuestra oficina de diseño, nuestra oficina técnica o de desarrollo, pudiendo realmente generar valor en mi compañía, pudiendo aportar, invertir el tiempo de las personas que tienen una experiencia en diseño realmente en diseñar, en crear cosas nuevas, nuevas líneas de producto, I+D, nuevas líneas, nuevas soluciones en definitiva. Conclusión, podríamos acometer más proyectos, podríamos llegar más lejos, podríamos ser mucho más accesibles y además acortar los tiempos, con lo cual llegar más lejos y llegar antes. Todo eso serían retos que podemos solucionar con una herramienta como DriveWorks. Así pues, ¿qué ofrece una herramienta como DriveWorks? ¿O qué es lo que nos permitirá? Pues nos permitirá reducir las tareas repetitivas y nos permitirá eliminar errores. Por tanto, nos podrá conseguir una mejora de todos nuestros procesos. A su vez también permite focalizar, como he dicho antes, al departamento de diseño, al área de diseño, realmente en diseño de productos, no en tareas repetitivas de modificar una cota, de cambiar un taladro de posición, etcétera, etcétera. Ya que eso serían además tareas repetitivas que realmente lo que hacen es frustrar casi o aburrir a equipos que podría aportar mucho más. Responde rápidamente a los requerimientos de ventas. Si desde ventas hay que potenciar o es importante el apostar por un nuevo tipo de puerta, de diseño, de patas, por una estética, bueno, pues se puede implementar para que de un modo mucho más rápido esas opciones formen parte de nuestra gama de soluciones. Permite abordar también mayor número de proyectos con la misma estructura, puesto que acorta enormemente los tiempos de desarrollo. Y además es una solución escalable, con lo cual podemos incluirla en toda nuestra empresa en el punto que queramos, o sea, teniendo la conciencia de que nos permitirá crecer o nos permitirá escalarla a otras áreas de la empresa. Partiendo desde lo que es simplemente el monitor, la pantalla, el entorno de un diseñador, a realmente eliminar las barreras y que pueda ser un configurador web para que incluso comerciales o incluso clientes desde su casa puedan configurar y pedir un producto. Esta escalabilidad, bueno, pues comenzaríamos el nivel más bajo, el nivel más básico, la primera entrada al concepto del entorno DriveWorks, lo tendríamos con una herramienta que se llama DriveWorks Express. Es una herramienta que viene a coste cero, gratuita, y viene incluida en cada licencia de SolidWorks. Con lo cual, este primer arranque al concepto y esta primera introducción en el concepto de DriveWorks tendría para la empresa un impacto en coste absolutamente mínimo, puesto que sería cero. Viene, ya lo tenéis. A partir de ahí, el siguiente escalón, el siguiente paso de crecimiento natural sería el entorno de la herramienta DriveWorks solo. Eso nos permitirá ya el generar todo lo que es generar proyectos, afectando no solo a los documentos de CAD, a los documentos de diseño, como son piezas, ensamblaje o planos, sino que podemos generar una gama más amplia de documentación, como pueden ser formularios, listas de materiales, PDFs, DXFs, y además tendríamos mayor control sobre los documentos de salida, pudiendo personalizar las rutas de salida y de obtención de la documentación del proyecto nuevo. El siguiente escalón sería pasar a DriveWorks Pro, DriveWorks Professional, que sería la herramienta que nos permite que ya se pueda configurar nuestros proyectos con documentación no solo específica de CAD, pero ya fuera de lo que sería el entorno del diseñador, pudiéndolo lanzar incluso desde cualquier lugar o cualquier dispositivo, con enlaces de entrada o de salida, con terceras herramientas como pueden ser bases de datos, RPs, etcétera. Por dar un poquito más de detalle de cada uno de estos escalones. Bueno, DriveWorks Express nos permitirá, en el entorno del diseñador, dentro de nuestra aplicación SolidWorks, generar formularios y lanzar los proyectos desde el puesto del diseñador, generando la nueva solución, los nuevos modelos CAD que satisfagan los inputs de mi formulario. DriveWorks solo nos permite ir un paso más allá y nos permite generar otra serie de documentación que acompañan o que arropen en sí al modelo CAD, como pueden ser ofertas, formularios y creación automática de documentación, como pueden ser PDFs o DXF, pudiendo tener más alternativas de archivos de salida y más control y accesibilidad, personalizando rutas, etcétera, de todo lo que es la documentación de salida. Y arriba de la pirámide se encontraría DriveWorks Professional. DriveWorks Professional nos permitiría derribar esas paredes de oficina técnica, haciendo que el acceso a los formularios que configurarán mis proyectos o mis productos se acceda, pues, por ejemplo, desde fuera ya del ámbito de diseño, pudiendo incluso estar en una URL, en una dirección web, para que mis redes comerciales accedan desde un teléfono, desde un iPad, desde una tablet o incluso nuestros clientes finales, y puedan ser directamente ellos los que nos soliciten una nueva oferta, un nuevo presupuesto para un nuevo proyecto. ¿Cómo se articula, cómo se pone en pie todo lo que estamos hablando? Pues aquí tenemos un ejemplo como desde un iPad, podremos, asignando unos datos de entrada, pues generar documentos auxiliares, una hoja de presupuesto, etcétera, y luego generar mi modelo 3D. Toda esta generación, toda esta ejecución de los proyectos de DriveWorks, podemos resumirla que se realiza en tres pasos. Paso primero, capturamos el contenido, capturamos el modelo y las dimensiones que a mí me interesa que sean objeto de modificación. Segundo, crearemos una interfaz de usuario o un formulario en el cual introduciremos unos inputs que para mí son los que van a definir mis proyectos. Tercer paso es unir esos inputs con las cotas que he capturado en el paso 1 y generar esas reglas mediante DriveWorks, que es lo que nos permitirá generar nuestra solución final. Por ver estos tres pasos de un modo muy rápido. Paso 1, creamos nuestro modelo y a partir de ahí damos de alta, nos molestamos en seleccionar qué cotas, qué dimensiones, qué rasgos son capturados para ser atacados desde el formulario. Aquí lo hacemos con dos cotas de la placa de la bisagra. Paso 2, crearemos nuestro formulario, nuestra interfaz de usuario, en las cuales vamos jugando con la estética, con los campos y con todos los inputs que conceptualmente definirán mi proyecto. Por ejemplo, para un mueble pues podremos dar las tres dimensiones principales de la volumetría del mueble, la altura, el ancho y la profundidad, y a partir de ahí esas dimensiones son las que nosotros casaremos con las cotas que estamos capturando. ¿Mediante qué? Pues mediante la tarea que se realiza en el paso 3, que es la generación de las reglas. Aquí las reglas donde le asignamos que a tal cota de tal modelo le vamos a asignar cualquier regla que depende de los parámetros de entrada del formulario. Como veis, son tres simples pasos. Bien, esta solución escalable que acabamos de presentar, vamos a tratar de verla. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es DriveWorks Express. Vamos a centrarnos en el ejemplo de DriveWorks Express de mobiliario. La foto de arriba es también de lo que es mobiliario en chapa, mobiliario de hostelería, mobiliario inoxidable. Pero en nuestro caso vamos a ir a lo que es mobiliario. Aquí tenemos un diseño, esto sería nuestro proyecto maestro, que llamamos, donde tenemos nuestro mueble modelado con todas sus opciones, con todos sus detalles. Las baldas interiores, los herrajes, todo el tipo de detalles. Cuanto más detalles tengamos en el modelo maestro, pues evidentemente eso lo traspasaremos a cada una de las soluciones. Bien, pues ya tengo modelado lo que sería mi proyecto cero o mi proyecto maestro, en el que este caso es una cómoda, un aparador. Y entonces, una vez que lo tengo, lo que voy a hacer es pasarlo por ese formulario que he necesitado crear. Aquí lanzamos nuestro formulario, aquí tenemos los datos que voy a dar. Un número de pedidos para poder tener una trazabilidad de este proyecto. Una posición, en este caso, por si queremos montar un salón o un dormitorio con diferentes muebles, y ya damos la anchura, la altura y la profundidad. Fijaros que hay unos rangos, con lo cual, por ejemplo, entre 200 y 1000, con lo cual yo puedo definir unos escalones en las medidas. Puedo escoger entre varios acabados, puedo escoger los estilos de puerta y puedo escoger los estilos de tirador, con lo cual fijaros cómo las combinaciones cada vez se amplían. A partir de ahí, esto es lo único que tengo que hacer, dar estos inputs. A partir de ahí le doy a siguiente y el sistema empieza a trabajar solo. Esto está en tiempo real, no hay ningún tipo de corte, no hay ningún tipo de alteración. El sistema empieza a abrir cada componente del proyecto maestro, busca las reglas que están definidas, busca las cotas a las que afectan esas reglas y el sistema va corrigiendo y va remodelando cada uno de los componentes. Y estos componentes son elementos nuevos. Luego el proyecto maestro no se altera, él me crea archivos nuevos, de ahí la limpieza. No va a haber errores porque los archivos que yo creé para un proyecto de ahora se van a generar ahora, no es nada que hubiera antes. No puedo confundirme con ningún histórico y mandar a que corten un tablero con las dimensiones incorrectas. A partir de ahí veis que el sistema empieza él solo a trabajar, va abriendo cada componente, luego va abriendo los conjuntos, los ensamblajes que componen el mueble y cada uno de sus planos, con los planos de conjunto, con los listados, todo lo va a actualizar. De este modo obtendré toda una colección de documentos 3D y 2D nueva, con lo cual, insisto, no hay posibilidad de confundirse con nada que haya, con ningún histórico, y además de que es nueva, es única para mi proyecto. Otra cuestión interesante es que estos archivos luego son editables a posteriori, con lo cual yo puedo lanzar este tipo de proyectos y luego hacer cualquier cambio fuera de lo estándar para ese proyecto concreto. Estoy obteniendo archivos, en este caso de SolidWorks, que no tienen ningún peaje, no tienen ningún vínculo con nada. Son archivos que yo podría luego gestionar de modo independiente. Y como veis, el sistema continúa generando todos los modelos. Esto lo haría solo, con lo cual yo he podido lanzar los inputs y me puedo marchar a tomarme un café. Y a partir de ahí el sistema genera todos los documentos necesarios para poder tener mi proyecto completamente definido. Ya está terminando, ya está con los subconjuntos de las puertas, de los costados, y ya a partir de ahí lo que queda es terminar montando lo que es el mueble completo, en la cual voy a obtener un mueble con unas dimensiones X y Z determinadas, combinando además materiales con estilo de puerta y con tiradores. Con lo cual las posibilidades cada vez serían, crecerían exponencialmente casi. Y además estoy obteniendo todos los archivos 3D individuales con su plano individual para cortar y para tener identificados cada uno de los tableros, cada uno de los largueros que componen el mobiliario, mi mueble, y además también todos los planos de conjunto con su lista de materiales. Ya está el sistema simplemente actualizando el conjunto final. Y ahí tengo ya los planos se actualizan todas las dimensiones, se actualiza el listado de materiales. Y veis cómo automáticamente en cuestión de 4 o 5 minutos pues tendríamos nuestro mueble completo. Aquí ya tengo el resultado final, el cual yo ya puedo pues revisar. Tengo los tiradores y las puertas que yo quería, y bueno, pues tengo también, lo puedo ocultar para ver el detalle del interior, lo puedo también observar por detrás. Tengo toda la información necesaria para tener mi diseño completamente terminado, y vamos a echarle una ojeada a alguno de los planos para que veamos también cómo podemos revisar nuestra documentación. Documentación que es única, ¿vale? Insisto, y que se ha generado expresamente para este proyecto. Aquí tenemos, como partiendo de aquí, vamos a ver el plano de este conjunto, en el cual tenemos las dimensiones del mueble, las dimensiones exteriores, las distancias entre baldas, las distancias de las bisagras, y tenemos el listado de materiales que está actualizado. ¿Vale? Con el número de entidades, las dimensiones exactas de este tipo de proyecto, Con lo cual la confusión, tengo también mis vistas explosionadas, las vistas de cualquiera de los listones o de los tableros, también tendría automáticamente el plano de cada uno de los componentes para poder obtener su solución. Aquí nos vamos a un tablero, y si yo le pido el plano, tengo el tablero con las dimensiones de este proyecto y con todo el mecanizado de este proyecto. Mi plano, ¿vale? Con lo cual obtengo todos los proyectos que siguen a estas reglas, los puedo generar de un modo completamente automático y con toda la documentación. Es obvio que lógicamente el impacto en el ahorro de tiempo y la reducción de errores, pues ni qué decir tiene, que es clara. Aquí tengo todos los planos que se han generado, ¿vale? Con lo cual puedo acometer los proyectos sin errores y puedo acometer los proyectos de un modo automático. Aquí tengo otro ejemplo que de un proyecto con DriveWorks solo, ¿vale? En el cual tenemos una... No es el mismo ejemplo, pero simplemente lo incluyo aquí para que veáis que los formularios sí tienen un poquito más de posibilidades. Podemos incluso ya introducir imágenes que cambiarán según las decisiones que yo vaya tomando, con idea de poder guiar a cualquier usuario que esté dando los inputs del formulario, si no es un usuario que está muy involucrado en las posibilidades, en las opciones de mi proyecto. Y esto sería ya capacidades con DriveWorks solo, que nos permiten dar un pasito más, tener más opciones de gestión de salida de archivos y tener más opciones en cuanto a los formularios. DriveWorks Live sería el paso siguiente, en el cual ya lo que haré es poder contar con que estos proyectos puedan ser lanzados desde un formulario web. ¿Vale? De hecho, lo vamos a ver ahora para que completar un poquito esa posibilidad del proceso. Vale, aquí vemos cómo en un configurador online accedemos a nuestro proyecto. Y comenzamos. Aquí veis cómo tengo mi entorno. Puedo tener un escenario, con lo cual esto cualquier persona podría, incluso un cliente final, desde un iPad, desde un ordenador, podría añadir los resultados. Aquí tengo simplemente como cambiando las dimensiones, yo tengo la solución del nuevo proyecto. Puedo cambiarlo directamente aquí, tecleando la solución, y veis que automáticamente cambia visualmente, pero además aquí también cambiaría el coste. El coste aquí abajo en la tira de abajo de la derecha. Lo ponemos en euros y iría material. Tendría diferentes formas de poder darle material a mi diseño. Y veis cómo en tiempo real se cambia. Estilos de puerta, si la quiero con cristal, si la quiero con moldura, si la quiero lisa. Y los tiradores. Vale. Y por último tendría los resultados. Si quiero una carta de bienvenida, un presupuesto, una lista de materiales, una lista de corte. Y a partir de ahí lo que me pide es rellenarla. Número de presupuesto. Introducimos nuestros datos. Vale. Y a partir de ahí lanzamos mi proyecto. Vemos como ahora lo que hace el sistema es empezar a trabajar para poder obtener mi presupuesto. Esto ahora mismo es la web de DriveWorks, pero podría ser nuestra web. Genera los documentos, tengo el presupuesto, tengo la fecha de creación, número de orden, precio total, nombre del proyecto, cantidad, y aquí se va generando una serie de documentos. Una letra de bienvenida, una lista de cortes, y a partir de ahí, por ejemplo, la lista de cortes, tendríamos esto, las referencias de cada componente, las dimensiones y la cantidad de cada uno de ellos. Y empiezan a generarse los componentes. En esta primera presentación lo que se generan son imágenes de cada componente, puesto que quizás a lo mejor no es objeto de... es un presupuesto a lo mejor no se ha aceptado. Tal. Entonces aquí lo que se está enviando son las imágenes de cada uno de los elementos que entran en juego. Si entramos en cualquiera, ¿ves? Es la imagen de cada uno de ellos. Bien sea un plano, bien sea una pieza. Aquí también tenemos la posibilidad de verla y tenemos los planos y el conjunto final. De igual modo, también tendríamos la posibilidad de ver qué nos ha llegado por correo. Y aquí nos ha llegado el correo. Con los documentos adjuntos. Nos ha llegado este correo, puede venir nuestro logo, imágenes del proyecto, datos del proyecto, precio, número de proyecto y los documentos adjuntos. Me interesa que os quedéis con la idea, ya como conclusión, de que DriveWorks es un entorno de producto escalable con diferentes soluciones que nos permitirán crecer en nuestras necesidades, que es una herramienta que nos va a permitir impactar para poder solucionar esta serie de necesidades que son muy importantes, como reducir tareas repetitivas, mejora de calidad en los procesos por la reducción de errores, focalizar a I+D, a desarrollo en las tareas realmente que nos aporten valor, responder de un modo muy ágil a las necesidades de ventas y, en conclusión, poder abordar mayor número de proyectos con la misma estructura. Bien, aquí dejo mis datos, pero de todas maneras podéis usar por favor el chat para cualquier duda o consulta. Bien, hay alguna que está entrando por vía chat. Si dejáis vuestros datos, os responderemos y os aclararemos las cuestiones que estáis planteando. Y por mi parte, solo me queda daros las gracias y desearos un muy buen fin de semana. Gracias.